Contaremos con las ponencias de Arturo Sea, de la Comisión Nacional de Reparación, Jennifer Mojica, asesora del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Alexandra Lozano, del INCODER, y Hernando Toro, en representación de la Defensoría del Pueblo. Ellos harán una intervención de 20 minutos, ¿verdad? Y surtidas, hechas estas intervenciones, se abrirá un espacio para preguntas del público que ellos responderán. Empieza Arturo, de la Comisión Nacional. Bueno, buenos días a todos. Un saludo muy especial para los organizadores del evento, para ACNUR, para el Distrito de Cartagena. Me complace también saludar a muchos funcionarios de Bogotá, antiguos compañeros de la Defensoría, todas las entidades que han tenido el compromiso de enviar a sus funcionarios a enriquecer esta cita que nos hemos puesto en el día de hoy y de mañana aquí en Cartagena. Un saludo a las ONGs que vienen trabajando también en toda la costa Caribe y un saludo a las víctimas, a los representantes que hoy también comparten con nosotros estas reflexiones, estos análisis sobre el tema de tierras, el tema de la restitución y el despojo de nuestra región. Estos son los tres componentes de la exposición. Miramos rápidamente lo que hemos encontrado con nuestro trabajo y lo que hemos encontrado en análisis de escritores, de expositores, de institutos que han trabajado el tema de la tierra, del despojo en los Montes de María y en la costa. Luego haremos una descripción en nuestro concepto del estado de la restitución y vamos a utilizar unos instrumentos como es el piloto de Mampuján, la sentencia de justicia y paz del año pasado de San Cayetano y Mampuján, las actividades que ha hecho el Comité Departamental de Atención de la Población Desplazada de Bolívar y el sistema de protección de tierras que ha implementado desde el 2008. Las compras masivas, le vamos a dedicar también un pedacito, y las labores de la Comisión Regional de Restitución de Bienes de Bolívar. Finalmente, hacemos unas recomendaciones. Bueno, las dimensiones del despojo nos atrevemos a examinarlo desde un punto de vista micro, con la experiencia que tuvimos con el piloto de restitución de Mampuján. Este piloto se hizo el año pasado en el municipio de María la Baja, en el corregimiento de Mampuján, en nuestro caso aquí en Bolívar. Fue hecho por la Cámara de Comercio, lo financió la OIM, y con el apoyo de la Comisión y de la Comisión Nacional de Reparación y de la Comisión Regional de Restitución de Bienes de Bolívar. Fue un equipo interdisciplinario que se adentró en el terreno de aproximadamente 2.000 hectáreas de Mampuján, aproximadamente 280 predios, y examinaron los tipos de despojo, las rutas legales de acuerdo a la normativa del momento. Y durante 9 meses se logró integrar a toda la institucionalidad relacionada con la tierra en este interesante experimento. Fue un acumulado importante y quizás gran parte del éxito de este piloto fue la continua y permanente participación de la comunidad en el desarrollo y en la ejecución de este proyecto. Seguimos. ¿Qué encontramos de manera también rápida? Encontramos en esta pequeña comunidad de los Montes de María que el 95% de sus predios se encontraban abandonados, 246. 3 estaban vendidos y 8 estaban sometidos al gran problema
de las deudas, que es la antesala de gran parte de las compras masivas que han ocurrido en los Montes de María. Seguimos. De inmediato nos vamos al plano regional. ¿Cuál ha sido la dimensión del despojo en la costa Caribe? Y nos lo brinda el Programa de Protección de Tierras en sus recientes publicaciones, en donde nos indican que en la costa Caribe, en Bolívar, 343.000 hectáreas fueron abandonadas durante estas dos últimas décadas. 13.998 personas fueron afectadas, y luego ustedes pueden apreciar cada departamento: Córdoba 171.000, Cesar 269.000 hectáreas, Sucre 91.000, Magdalena 162.000, La Guajira 63.000 y Atlántico 1.974. Son casi 900.000, casi 1.000.000 de hectáreas fueron abandonadas, según los registros que hicieron los desplazados al momento de presentar sus correspondientes declaraciones de desplazamiento. Tenemos en este momento esta información que nos permite verificar que casi el 25% de las tierras abandonadas por desplazamiento forzado se dieron en la costa Caribe. Ya habíamos visto hace un rato en otro seminario que el 30% de los desplazados en el país se encontraban ubicados en la costa Caribe. Seguimos. Ahora bien, los municipios, en el listado que nos trae el Programa de Protección de Tierras, los 150 municipios más afectados por el abandono de tierras, el Carmen de Bolívar es segundo de la lista nacional. Aquí traje solamente los municipios de la costa Caribe. Y observamos cómo en el Carmen de Bolívar, de 90.000 hectáreas, 81.000 fueron afectadas por las masacres y por la escalada de violencia que tuvo que soportar de la guerrilla y del paramilitarismo esta comunidad. El municipio del Carmen de Bolívar fue afectado en un 90% de su área municipal. Le siguen Tierra Alta con 89.000 hectáreas, le sigue el municipio de San Onofre, de aquí de los Montes de María, con 30.000 hectáreas, San Pablo, en el sur de Bolívar, 29.000 ovejas, San Jacinto, aquí en Bolívar, con 23.000 hectáreas. La afectación en San Jacinto es del 53%. Luego le sigue María la Baja con 13.500 hectáreas y su afectación fue del 26%. Valledupar, 39.000 hectáreas. San Juan de Pomuceno, 16.000, el 26%. Zambrano fue afectado con 13.350 hectáreas, el 46% de sus tierras. Como puede apreciarse de esta tabla que les he traído de los 150 municipios más afectados por el despojo de tierras, uno puede rápidamente advertir que en los Montes de María la afectación fue dos y tres veces más grande que en el resto de los municipios. Es decir, fue una política de tierra arrasada que afectó hasta los tuétanos a estas comunidades campesinas. Seguimos. Regreso entonces otra vez al caso micro. Hemos mirado la costa, miramos el municipio, la afectación en cuanto a los despojos de tierra, y regresamos a Mampuján con ese piloto que les comentaba al principio, que nos arrojó que todos los bienes, toda la infraestructura de Mampuján
está colapsada, fue destruida. La iglesia, el cementerio, el colegio, el puesto de salud, las 180 viviendas. Y hay 127 predios en que la gente de 13, de 12, de 8 hectáreas están poniendo a producir una hectárea o media hectárea porque la comunidad campesina, su estado de ruina, le impide que hacer un mejor aprovechamiento de lo poco que le quedó. Entonces, cuando se habla de 127 dedicados a actividades económicas y 41 están totalmente abandonados, el resto es que está siendo usado en una mínima proporción en cuanto a las capacidades del terreno y de los predios. Seguimos. Esta tabla nos indica de Mampuján nos indica el porcentaje que tiene el abandono en los predios rurales. El 33%, que son las 42 predios que mencionábamos antes, están en total abandono con alguna actividad económica que acababa de describir, el 53%, o sea, una actividad de sobrevivencia solamente, de sobrevivencia. En proceso de compra, las 7 predios que ya habíamos mencionado antes, y no hay datos en relación a este aspecto, el 8%. Ahora traemos este cuadro que de los hallazgos en Mampuján, y es cómo los campesinos, cómo la economía campesina aprovecha al máximo su tierra antes del desplazamiento. En Mampuján, el 48% de los predios estaban dedicados a la ganadería el 14%, y combinado, o sea, agricultura y ganadería, el 33% de los 127 predios que se encontraron en la zona rural de este corregimiento. Y comparativamente les traigo entonces lo que el estudio de Amaranto Daniels y Daniel Menco, que voy a citar en varios momentos, nos entrega sobre los Montes de María, en todos los municipios de los Montes de María, tanto bolivarenses como sucreños. Obsérvese que la agricultura en los Montes de María se ha reducido al 13% en este momento. Estos son datos de 2007. Y la ganadería se ha incrementado al 54% y otros usos al 33%. Ese estudio de Amaranto Daniel lanza un SOS porque no solamente el problema de la concentración de la tierra, sino el problema del uso. El uso de la ganaderización está afectando también en forma considerable esta región del país. Y aquí les traigo como un aporte también de estos investigadores de Cartagena, de la Universidad de Cartagena, lo que genera, esto es pues un paréntesis, lo que generan empleo según los estudios que se han hecho por parte de las universidades de acá de la costa, el empleo que genera la ganadería y el empleo que genera un proyecto como el modelo Yulimar, que combina agricultura y ganadería. Y ahí se advierte cómo en una hectárea de agricultura se generan 2 empleos prácticamente. Y ahí está la relación. En 8 hectáreas se generan de ganadería, se generan 15 empleos, mientras que en 200 hectáreas de ganadería de ceba apenas se generan 4 empleos. He traído este dato para que el tema del uso de la tierra lo entendamos, de la importancia que la institucionalidad conozca la dimensión del gran problema que genera la ganaderización o potrerización de los Montes de María. Y el otro tema
el de la concentración de la tierra que nos trae también Amaranto Daniel, cómo en los últimos años, en forma progresiva, la concentración de la tierra sigue avanzando. Nos pone el caso de Córdoba, donde el 74% de los más pobres, que son los que tienen menos de 20 hectáreas, solamente poseen el 23% de las 58.000 hectáreas de tierra rural que hay en este municipio. Mientras que el 26% de los propietarios más ricos poseen el 77% de toda la tierra. Seguimos. Y también este estudio nos trae el caso de un municipio de los Montes de María, pero más cercano al mar, Toluviejo, en donde el 75% de los propietarios más pobres solo poseen el 25% de la tierra rural. En cambio, el 15% de los propietarios ricos es dueño del 85% de la tierra. Seguimos. Ahora vamos a mirar cómo fue abordado la sentencia de San Cayetano y Mampuján desde la óptica de la reparación judicial de justicia y paz ante una pequeña región que es San Cayetano, corregimiento del municipio de San Juan de Pomuceno, y el área de Mampuján, corregimiento del municipio de María la Baja. Esta sentencia de San Cayetano y Mampuján, que fue emitida en junio del año 2010 por el Tribunal Superior de Justicia de Bogotá, que hace la primera instancia en los procesos de justicia y paz, contra Diego Vecino y Juancho Dique, que eran los postulados, con base en una encuesta de valoración de daños individuales y colectivos que hizo la Universidad de San Buenaventura y la Comisión, talleres participativos, entrevistas semiestructuradas, herramientas de diagnóstico rápido y talleres de validación luego con estas dos comunidades de San Cayetano y Mampuján. Pasamos. Este trabajo se hizo en perspectiva de derechos y todos los derechos que están aquí enunciados que propone la sentencia 025 fueron aplicados a esta sentencia que reivindicamos acá en la costa Caribe, que reivindicamos las entidades que participamos con mucho entusiasmo y con las comunidades en esta providencia. Seguimos. Los costos finales de la sentencia fueron en reparación colectiva 20 mil millones de pesos para reconstruir las vías, para reconstruir la infraestructura social, para reconstruir el tejido económico y social que se había destruido, y en reparación individual 23 mil millones de pesos para sumar en total 43 mil millones de pesos en esta sentencia, que generó en su momento descalificaciones del gobierno porque dice que se iba con esta sentencia a colapsar financieramente el Estado colombiano. Habíamos mostrado la magnitud y el número de hectáreas, lo sobrecogedor de los porcentajes que prácticamente hicieron estos hechos de violencia sobre municipios que casi desmantelaron toda la zona rural de estos municipios. Y nosotros comparamos con el costo de la sentencia y decimos que era lo mínimo que se podía hacer, lo mínimo que se podía reconocer, y fue incluido en un ejercicio, como decíamos, muy técnico y muy social con las comunidades, con todos los operadores judiciales para esa sentencia. Pasamos ahora a otro instrumento, aun cuando va a ser un tema del mismo programa de protección, pero importante destacar acá
que en los Montes de María hay 220 mil hectáreas protegidas. En el caso del Carmen de Bolívar, hay 46 mil hectáreas protegidas por este sistema de protección creado por la ley 387, que impide en forma temporal que haya transacciones sobre los bienes de los desplazados. Y en el último párrafo estamos destacando el número de solicitudes de enajenación que han hecho los compradores o vendedores en 190 hasta octubre del 2010, y queremos destacar la cifra que afecta a los desplazados que tenían la condición de beneficiarios de reforma agraria. Aquí tenemos el dato de que el 61% de las tierras que vienen siendo compradas en los Montes de María ha afectado a los antiguos beneficiarios de reforma agraria de los Montes de María, que ahora vamos a ver que en 40 años fue muy considerable el número de hectáreas de la reforma agraria que se hizo en ese momento. Seguimos. Aquí está, también quiero destacar cómo en los Montes de María el 43% de la comunidad vive en el área rural. Es decir, cómo la gente es muy rural en estos municipios. Pues bien, en los Montes de María se entregaron 134 mil hectáreas entre los años 63 y el 2007. Sí, en 40 años, 134 mil hectáreas. Fue una verdadera reforma agraria acicateada por las organizaciones campesinas, por el liderazgo y por algunos gobiernos que también se pusieron del lado de los campesinos. Gobiernos nacionales y seccionales. Aquí tenemos los porcentajes de las tierras que fueron entregadas. Obsérvese en Ovejas, 20 mil, en el Carmen, 27 mil. Y si comparamos con los desplazamientos y si comparamos con las compras masivas, nos encontramos cómo esos mapas coinciden. Es decir, donde hubo reforma agraria es donde más afectó la violencia el sector rural, como es el caso de los Montes de María. Seguimos. Quiero destacar aquí que recoge el alegato que hizo el Instituto de Justicia para el caso de Tacaloa. Quiero destacar un análisis que hacen sobre las compras masivas. ¿Por qué el campesino está vendiendo en los Montes de María? Ahí está la incapacidad de los campesinos para retornar debido a problemas de seguridad. Pero yo me atrevería a decir que más por el desarrollo rural, la ausencia de instrumentos y de programas de desarrollo rural, porque desde el año 2007 la seguridad en los Montes de María ha mejorado completamente, radicalmente. La precariedad de la situación de los campesinos y los pasivos y deudas a cargo de estas comunidades. Seguimos. Aquí mencionamos también cómo el Estado en ese momento prácticamente terminó patrocinando las compras masivas cuando le vendió a Covinoc las deudas que tenían los campesinos con la Caja Agraria, siendo que ya había una sentencia, ya había una ley que le establecía para los desplazados un tratamiento preferencial. Hemos escuchado a los campesinos en muchos eventos, fue una estocada, fue una puñalada que se le dio al campesino de los Montes de María con esta decisión. Seguimos. Quiero seguir registrando el tema de cómo han apuntado a la compra de la pequeña propiedad y en especial de las parcelas que había entregado Incora, que había entregado el Estado. Aquí observamos cómo 15 mil hectáreas solamente fueron adquiridas por 20 propietarios.
a través de la compra de 257 predios pequeños y medianos y solo algunos de mayor extensión. La mitad de estos 257 predios, 133 habían tenido un carácter colectivo. Seguimos. También dentro de las estrategias estatales que consagraba la ley 975 fueron las comisiones regionales de restitución de bienes, que son ya reguladas finalmente en el 2008, y en el 2009 empezaron a operar aquí en Bolívar. Se instaló en septiembre del año 2009 esta Comisión Regional de Restitución de Bienes. Está integrada por toda la institucionalidad que tiene que ver con el tema de tierra, desde Incoder, que la encabezaría, Agustín Codazzi, las notarías y otras entidades más. Finalizo con la comisión. Esta comisión ha sesionado 14 veces, ya tiene un inventario de más de 500 casos de despojo que han venido presentando las comunidades, ya tiene abogados sustanciadores. El Distrito de Cartagena, el año pasado, 2010, proporcionó un abogado, este año la Gobernación de Bolívar, y la Defensoría del Pueblo acaba de asignar una abogada y un defensor público para el tema de justicia y paz. Esto nos tiene también contentos. Los casos emblemáticos, Mampuján, sirvió muchísimo para que el pasado 4 de febrero se entregaran unos primeros títulos, porque esa es una de las estrategias de restitución, el legalizar los títulos ante las ocupaciones y ante esa realidad de informalidad que prevalece en nuestra región. Tacaloa, que también fue un caso muy importante, logramos que la Comisión Regional de Restitución de Bienes, la Procuraduría, la Defensoría y la Personería presentaran al mismo tiempo el recurso de reposición contra la decisión que nos había sacado un juez del Carmen de Bolívar, de manera que fue un trabajo muy interesante, lo mismo que Verdún, aun cuando son actuaciones muy parciales. En el caso de Verdún había un proceso de prescripción y la comisión conoció del caso y se actuó a través de la Procuraduría Agraria, y tenemos diversos casos emblemáticos en que, con base en la legislación actual, con las grandes limitaciones que tiene la legislación actual, hemos intentado trabajarle y garantizar este derecho de la restitución. Se está igualmente la línea de base y un plan de comunicaciones para divulgar en todas las comunidades lo que son los derechos a la tierra, etcétera, etcétera. Finalmente, traemos unas recomendaciones recogidas al tenor de el escrito que hizo el Instituto de Justicia. En primer lugar, destacar el sistema de protección, el papel que ha tenido el sistema de protección en los Montes de María, porque como medida excepcional y transitoria ha servido para frenar en gran parte las compras masivas y que se redondeara el despojo que está enfrentando esta comunidad. Seguimos. Es importante que el Gobierno Nacional adopte un programa de saneamiento de pasivos que subsane de manera definitiva esta gran presión que tienen gran parte de los campesinos, que luego de haber sido desplazados y de haber sido arruinados, pues no podían pagar, quedaron enseguida morosos, y es una obvia sugerencia que se ha planteado en muchos foros, en muchos escenarios, el que se adopte esta decisión. Tercero, bueno, esto es para los otros departamentos, las mesas de sustanciación que estudian las solicitudes de venta
han sido un filtro muy importante por la cómo se integró aquí la Defensoría, la Comisión, la Gobernación, integraron esta mesa de sustanciación que ha sido en verdad celosa en la defensa de los derechos de estas comunidades despojadas. Cuarto, esta es la última recomendación, y es que para que la gente retorne se necesitan que el auto 008 del 2009 de la Corte Constitucional sea cumplido. En El Salado apenas han regresado 200 familias porque los subsidios de vivienda, las tierras productivas, la rehabilitación de las rutas, etcétera, etcétera, ha sido deficiente, y eso está ocurriendo en la inmensa mayoría de las comunidades de los Montes de María. Ahí termino y muchas gracias. Bueno, después de la intervención de Arturo, que nos habla del contexto regional, las experiencias que a nivel de región, departamento de Bolívar, Montes de María, nos han servido para avanzar en los casos y reconocer los obstáculos y las dificultades que podríamos tener en el avance. Nos acompañará ahora Jennifer Mojica, asesora del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Buenas tardes ya, me tocó la hora difícil, pero como están comiendo, entonces están callados. Mi nombre es Jennifer Mojica, yo soy asesora del Ministro de Agricultura para temas de tierras. Y un saludo a mis compañeros de mesa, Alexandra Lozano, subgerente de ENCODER, a Hernando Toro, director de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, a Arturo, coordinador de la Comisión Nacional de Reparación. Un agradecimiento a los organizadores del evento, a la Comisión de Reparación, al ACNUR, al PNUD, a la Gobernación del Cesar, que también he visto aquí todo el equipo que viene trabajando muy fuertemente en este tema, y a la Alcaldía de Cartagena, que creo que es el otro organizador. Saludos por parte del señor Ministro de Agricultura, él se disculpa por no haber podido asistir él personalmente, pero aplaudo este tipo de iniciativas que se tengan, sobre todo con un eje importante que es el de este evento, y es un enfoque regional a cómo es la implementación de políticas públicas en ciertas regiones. El Gobierno Nacional ha entendido en esta implementación o en este impulso por implementar una política integral de tierras que se tiene que hacer una adecuación una a una de las regiones en cada uno de los elementos, porque uno no se puede pensar desde Bogotá cómo puede operar las cosas aquí. Y para la muestra un botón, el panel que nos antecedió, y era algo que hablábamos con algunas personas que compartimos la misma percepción, es ver la dinámica, por ejemplo, que viene haciendo la mesa de tierras en el Cesar, y cómo esa dinámica haría falta en otras regiones. O sea, esto es una potencialidad de ese departamento, mientras que en otros departamentos la potencialidad es otra. Por ejemplo, aquí en lo que es Bolívar y Sucre, la organización campesina, la organización de sociedad civil, de víctimas, y los liderazgos que vienen más desde abajo son el otro fuerte. Y cómo uno no riñe con lo otro y cómo se tiene que complementar para que, ahora que estamos en la moda de las trenes, pueda andar esta locomotora de manera uniforme. Entonces, me parece muy interesante esta experiencia. Creo que el objetivo de escucharnos unos a otros para ver cómo es que estamos haciendo las cosas nos abre una inmensidad de oportunidades y de posibilidades de trabajo conjunto que puedan ayudar a optimizar el trabajo de todos. Esta mañana en la introducción que hacían, en el diagnóstico, y coincidieron todos, inclusive hasta mi antecesor, en el diagnóstico de la situación de tierras y todas las problemáticas que se presentan en los departamentos que integran la región Caribe, que además es compartido por el pedacito de Antioquia que también da el Caribe, ¿no? Urabá y Necoclí. Yo decía, sé que los paisas no los invitamos a estas cosas porque se toman los eventos, pero ellos también comparten la misma problemática. Frente a esos problemas de los usos inadecuados de las tierras, de fenómenos de ganadería extensiva, de poca productividad agropecuaria, el fenómeno de la concentración de la tierra, de una fuerte ola de conflicto armado que ha arrasado durante los últimos 20 años, la presencia aún de grupos ilegales, la falta de proyectos de desarrollo rural y productivos que beneficien a campesinos pequeños, el baja
en los precios de las ventas masivas, etcétera, son problemáticas comunes en todo lado. Y coincido con mis antecesores en que la política de tierra no solamente se debe circunscribir al componente de restitución de tierras. Y quería anunciarles que en esta política integral de tierras que prevé el Gobierno Nacional, uno de los ejes fundamentales, en efecto, es la restitución y ha sido el prioritario al que se le ha querido dar mayor impulso y en un primer momento de urgencia. Esto se hizo desde septiembre del año pasado, en donde el Ministerio de Agricultura radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley de restitución de tierras, proyecto que hoy en día es parte del proyecto de ley grande de víctimas. Pero la restitución no es el único componente de la política de tierras. La política de tierras del Gobierno Nacional es integral. Uno es restitución, pero hay otros elementos que se tienen que trabajar y que se tienen que impulsar de una mejor manera para que esto pueda tener una sostenibilidad en el tiempo. Y eso está concebido en el proyecto de Ley de Desarrollo Rural. Ese proyecto se ha venido trabajando con diversas instituciones, con diversas organizaciones, y la idea es poder hacerlo en un corto plazo. Y con ese proyecto lo que se quiere hacer es generar una nueva institucionalidad y unos nuevos procedimientos y una nueva forma de mirar el desarrollo rural y de mirar todas estas otras problemáticas que se quieren resolver: el acceso a la tierra, la redefinición de los usos, el tema de la redefinición de la conservación ambiental y forestal que se tiene que hacer, el tema de cómo vamos a implementar un desarrollo rural, un desarrollo agrícola, productivo y sostenible. Sin embargo, me voy a remitir al tema que nos trae y es el tema de restitución de tierras. En el tema de restitución de tierras hay que decir que por fortuna ya ayer nos anunciaron que aprobaron casi 90 artículos del proyecto de ley de víctimas de un solo bloque. Lo que se espera, y ese es el intento y el esfuerzo que está impulsando el Gobierno Nacional, no solamente el Ministro de Agricultura, sino también el Ministro del Interior, es que esta ley sea aprobada en esta legislatura. O sea que hacia mitad de año podríamos estar hablando que ya es una realidad la ley de víctimas, y por lo mismo ya empezaría a ser una realidad el capítulo de restitución de tierras. Hago simplemente una mención de lo más importante del capítulo porque sé que ustedes lo conocen. En el capítulo de resaltar lo más importante en materia de restitución es la creación de una nueva institucionalidad administrativa y judicial para poder resolver de fondo y de manera integral los temas de la problemática del despojo de tierras. Y esto es esencial. Ya todos sabemos que con los mecanismos judiciales y administrativos vigentes hoy en Colombia no es posible dar una respuesta efectiva al despojo de tierras. La complejidad del despojo es mayúscula. Aquí nos han hablado los 11 casos que ha venido comentando muy juiciosamente el proyecto de protección de tierras en el Cesar, la Comisión Nacional de Reparación en los dos casos que nos expuso, y todos ustedes seguramente saben las mil y una formas en las cuales operó el despojo de tierras en Colombia, y sabemos las limitaciones que nuestro ordenamiento legal tiene. Por eso, hasta que esta ley sea una realidad, casi que nosotros vamos en una etapa más bien previa, más bien de alistamiento, para que una vez la ley sea cierta, podamos entrar a hacer una ejecución. O sea, la gran política de restitución va a ser la implementación de la ley de víctimas con el capítulo de tierras, de restitución de tierras. Por ahora, ¿qué vamos haciendo? Y esa era la inquietud del Gobierno Nacional, del señor Presidente de la República puntualmente, es rodear con hechos esa voluntad política que se quiere tener con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Y sobre ese rodear con hechos y legitimar con acciones lo que en el discurso se está sosteniendo es lo que se llama plan de choque. Plan de choque que ejecuta el INCODER y que lo ejecuta muy juiciosamente con base en las normas y en los procedimientos administrativos que el INCODER tiene como facultad. Pero adicionalmente se han venido sumando otra serie de iniciativas que han tenido entidades que conforme a otras normas también tienen incidencia y efectos en implementación de política de restitución. Estamos hablando puntualmente de la Fiscalía General de la Nación,
especialmente la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, se ha sumado a este impulso del Gobierno Nacional y se ha subido a la locomotora para poder sacar adelante casos. Aquí hay experiencias muy grandes, en el Magdalena sobre todo, aquí está el Consejo Noruego para Refugiados, que conoce muy bien los casos que se están trabajando con la Fiscalía. También el proyecto de protección de tierras y patrimonio también ha trabajado otros. Entonces la Fiscalía, por su ruta de la Ley 975, también está dando pasos importantes en materia de restitución. Todos estos son actos previos a la implementación, pero la idea es que la política de restitución se plasmará con la ley de víctimas. En esa ley, ¿qué más hay? Se crea un procedimiento de justicia transicional para resolver la restitución de tierras. Procedimiento que tiene una etapa previa en donde será una unidad administrativa del Ministerio de Agricultura la que haga todo el desgaste del proceso de indagación y documentación de casos. Ya hay tareas muy avanzadas y muy importantes por parte de la institucionalidad. Específicamente hablamos de los avances que se han hecho en materia de protección de tierras. Hay que ver lo impresionante que son los datos de tierras protegidas, por ejemplo, en los Montes de María. Igualmente, muy importantes avances se han dado en el departamento completo de Bolívar y en el departamento completo de Sucre. Entonces, eso es un insumo elemental para poder partir en ese proceso de indagación. Adicionalmente, en esta ley y en este mecanismo de justicia transicional, se crean unas figuras jurídicas favorables a las víctimas, figuras como la presunción del despojo, como el establecimiento de unas presunciones legales y unas presunciones de derecho que no admiten prueba en contrario sobre cuándo una víctima es despojada. Esto es muy importante. Igualmente se crea unas figuras de unos magistrados, de unas salas especiales para restitución de tierras, que solamente se van a dedicar para esos temas. Y son salas y son magistrados que tienen inmensas facultades para resolver de fondo y de una buena vez todas las problemáticas, demandas y procesos y reclamaciones y intereses y expectativas que haya sobre un predio. Será ese juez, mediante su fallo, el que podrá resolver todo de una vez. No solamente la restitución material, que es esencial, porque en la mayoría de los casos de desplazamiento forzado no hubo despojo jurídico. Estamos hablando de solamente un 35% de las personas que dicen abandonar tierras, que dice haber perdido jurídicamente su derecho. El restante 60, 65% simplemente abandonó de hecho su tierra. Entonces la restitución material es importante, pero también estos jueces podrán ordenar la restitución jurídica. Haya sentencias de pertenencia en firme, haya procesos de prescripción adquisitiva andando, haya decisiones tomadas por autoridades administrativas en firme, será este juez el que tiene la facultad de revocarlas todas y resolver ahí mismo en su sentencia. Eso es lo importante de este proyecto y esa es la apuesta ambiciosa del Gobierno Nacional para con las víctimas. La meta son un poco más de 2 millones de hectáreas. En esas cifras se coinciden con estudios que han hecho y en las últimas encuestas que arrojó la Comisión de Seguimiento de la Política, saber qué es despojado y qué fue abandonado. En este proyecto de ley también se ha tenido en cuenta, y esto hay que agradecerlo, a la incidencia y participación que han tenido las organizaciones internacionales que han acompañado estos procesos, y es que no solamente es la restitución en sí, sino también tiene que haber otras medidas adicionales para que la restitución sea sostenible. Puntualmente, el tema de acompañamiento a retornos, el tema de seguridad durante el proceso de restitución y con posterioridad a la restitución misma, y elementos de desarrollo rural. Así que hoy en día ya se está empezando la articulación de esa otra política macro de desarrollo rural con el tema de restitución de tierras. La instrucción del señor ministro de Agricultura al Ministerio y al INCODER, que el INCODER es el órgano ejecutor de la política agraria en el país, y próximamente será el organismo encargado de todo el tema de desarrollo rural, él solo. La instrucción ha sido que persona que sea restituida, a la vez que salga con su sentencia, salga con un proyecto productivo debajo del brazo.
Esa es la instrucción que él nos ha dado y en eso estamos trabajando, y ahora seguramente la doctora Lozano, subgerente de tierras del INCUDER que está aquí, va a exponer un poco esto. Esa es la apuesta. Sin embargo, quería comentarles un poco más de qué estamos haciendo. Como les comentaba, estamos en un momento de alistamiento, pero en un momento en donde el gobierno ha querido y en eso ha tenido sinergia y ha coincidido intereses con otras instituciones públicas para poder dar resultados en el entretanto. Siguiente. En el entretanto y a futuro, ¿quiénes han sido ejecutores de esta apuesta por la restitución? Está el proyecto de protección de tierras y patrimonio, que ustedes lo conocen mucho en las regiones, son casi la autoridad más competente en tema de despojo de tierras, son una fuente citada siempre fija y son las personas que más saben de temas estadísticos y de información. Este proyecto de protección de tierras, Nelson de Valledupar, que acabo de hablar, Álvaro Tapia aquí, Álvaro, por de pie, que yo sé que tú eres famoso, pero para que te conozcan, que es el coordinador de la región Caribe, no sé quién más está aquí del proyecto, Nelson. Son personas que antes este proyecto era de acción social y ahora está migrando y va a ser parte del Ministerio de Agricultura, y son el germen de esto que será las unidades para la restitución de tierras una vez la ley sea una realidad. O sea que no se está improvisando. Lo que se quiere es retomar la experiencia adquirida y la capacidad instalada en las regiones. Igualmente están invitados todos los que han venido trabajando en tierras, las comisiones regionales de restitución de bienes. No todas funcionan óptimamente, pero sabemos que aquí sí funcionan, en Sucre también, en Antioquia también. Esa experiencia adquirida, esos 500 casos, Arturo, que usted acaba de mencionar, y que las entidades que componen la comisión no hay riesgo de que eso no sea el germen de las unidades especiales de restitución de tierras. No hay riesgo, porque es un trabajo previo de documentación, un esfuerzo institucional, unos empleados, unos funcionarios ya adiestrados en el tema, pues esa es la idea, es articular un sistema integrado para el tema de restitución. También está importantísimo el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, el INCUDER. El INCODER es el organismo ejecutor de esta política integral de tierras. El INCODER tiene unas funciones fundamentales. Y aquí que hay hartos líderes de organizaciones, de campesinos y de víctimas, que los conozco a muchos ya, les digo, no es que mañana lleguen a INCODER a decirle, doctora María Luisa, restitúyame a mí esto. Porque como les dije, con la normatividad vigente hoy, hay muchas limitaciones. Lo que necesitamos es esa nueva normatividad, y ustedes ya lo han padecido y lo han visto en sus casos. Lo que estamos es tratando de rescatar y resolver por ahora lo que se puede hacer, pero tampoco nosotros no podemos hacer o pedirle al INCUDER lo imposible. Está la Superintendencia de Notariado y Registro. La Superintendencia, y ustedes lo habrán visto últimamente en medios de comunicación, es nuestro aliado clave en muchos de los trabajos que estamos haciendo. Hay casos de despojo que se dieron en escenarios de notarías y de oficinas de registro de instrumentos públicos. Para la muestra aquí un botón, Carmen de Bolívar, la oficina de registro de instrumentos públicos de Carmen de Bolívar, eso ya es un hecho notorio y no creo que me denuncien por calumnia si lo digo aquí, ¿cierto? Cantidad de irregularidades, cantidad de ilegalidades que en oficinas de registro y en otros municipios aquí de la costa. Para la muestra San Ángel, últimamente muy mencionada en Justicia y Paz, en donde la oficina de las autoridades locales se resolvía el tema de tierras junto con Jorge 40. Estos casos que son de la esencia o del escenario de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y de notarías, son casos que la superintendencia también, en algunos, tiene la facultad de tomar decisiones para revertir ese despojo, y así lo está haciendo. Más adelante les muestro en cuáles oficinas se está haciendo un mayor énfasis por parte de la superintendencia para poder trabajar estos casos. Está la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Justicia y Paz, muy activa en la costa. Con la Fiscalía estamos trabajando otros casos, ahorita en el mapa más bien se los muestro, pero la idea que se tiene con la Fiscalía es poder abocar
el conocimiento y que ellos puedan tramitar muchos hechos que han sido reconocidos por postulados en Justicia y Paz y que faltan de trámite para tomar medidas sobre bienes. También hay otro aliado que es ejecutor en parte de la política y son los programas de consolidación. Muy fuerte el de aquí de Montes de María, ustedes lo conocen. Ellos tienen algunos elementos de tierras que le apuestan al tema de la formalización, que le apuestan al tema de la consolidación en el desarrollo rural y con ellos también se está trabajando. Siguiente. Siguiente. No voy a hablarles de plan de choque, siguiente, porque Alexandra Lozano lo va a hacer. Siguiente. Siguiente. Aquí quería mostrarles, porque ya me avisaron que debo terminar. Estas son las oficinas de registro de instrumentos públicos que junto con la superintendencia, el proyecto de protección de tierras, el INCODER y el Ministerio de Agricultura y la Fiscalía se están haciendo unas intervenciones para la identificación de casos en donde hubo despojos allí o irregularidades allí en las oficinas. Aquí en la costa está el plato, la oficina del plato. La oficina, aquí ya no aparece la de Carmen de Bolívar porque con esa se inició. Estas son las futuras, la de Carmen ya se hizo el proceso, está la oficina de Sincelejo, está la de Corozal, Turbo, en la costa. Esa identificación de oficinas se hizo con base en las denuncias más frecuentes de irregularidades, es el top 8 de las oficinas en donde hubo mayor tema de despojo de tierras. Allí la superintendencia está haciendo un trabajo muy decidido, muy fuerte, y que va a arrojar resultados en muy corto plazo. Siguiente. Estos son otros casos que se vienen trabajando de común acuerdo con la Fiscalía de Justicia y Paz. Los que están en verde, en Ciénaga, aquí está el Consejo Noruego, con el Consejo, con la Fiscalía se está adelantando un trabajo muy importante. Está toda la parte de Urabá, está en Ecoclí, San Pedro, Valencia, Tierra Alta, que se está trabajando con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y la Comisión Regional de Restitución de Bienes. Son casos que ya venían muy documentados y que la idea es darles como el último impulso para poder sacarlos adelante en procesos de justicia y paz. En la parte arriba, San Onofre, Chalán, Colosó, Arboletes, todos estos son casos, son municipios en donde se tienen algunos casos que están en alguna ruta. La invitación, ¿cuál es? Y cuando me pidieron que hiciera una síntesis de mi intervención hoy para poder ponerlo en el programa, yo les decía, la invitación por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha sido y es que toda la institucionalidad pública, que todas las organizaciones de víctimas, organizaciones campesinas, organizaciones de derechos humanos, organismos internacionales acompañantes que han estado muy presentes en estos procesos, todos por primera vez tenemos casi que la misma finalidad. La idea es trabajo que se haya venido incorporando por las distintas entidades, que se pueda mover fácilmente, que lo que le falte es un impulso, que lo que le falte pronto es una gestión con alguna otra entidad, ya aprovechando que el INCODER está de cabeza metido en esto, aprovechando que la Fiscalía está de cabeza metida en esto, aprovechando que ya la Corte Suprema de Justicia nos ha ido dando caminos poco a poco en sus fallos para poder avanzar en esto, es que lo hagamos. La invitación está abierta a todos. No hablé, por ejemplo, del trabajo importante que se está haciendo en el CESAR, ya lo había hablado mi antecesor. No hablé, por ejemplo, de mucho trabajo importante que se está haciendo con la Fundación de los Montes de María, aquí en tema de documentación puntual de casos, la misma mesa de campesina de los Montes de María con la que el doctor Alejandro Reyes y personas de mi equipo de trabajo también han venido trabajando. Entonces, la idea es, estamos abiertas las puertas. El proyecto de protección de tierras y patrimonio hoy en día es del Ministerio de Agricultura, hace presencia en las regiones. Con ellos se puede pedir la articulación de trabajo, igualmente con el INCODER, en lo que es de su competencia, como les aclaré, el INCODER no tiene competencia general para tema judicial, pero sí en algunos casos, y también nosotras mismos desde el Ministerio de Agricultura estamos muy presentes, María Paula en el CESAR, y la idea es también poner presencia permanente en los otros departamentos de la región Caribe. Cuando estaba preparando esta exposición me di cuenta que el mayor trabajo que estamos haciendo mientras tanto y de aquí a diciembre está concentrado en la zona de la región Caribe. Y prácticamente eso coincide con las cifras.
en el top de los municipios más despojados, me gustaría que pasara, si con eso termino, siguiente, que es este mapa. Este mapa se elaboró por parte del Comité Técnico Nacional Especializado que opera en Bogotá, en el que hacen parte muchas entidades. Aquí está Lucy, que hizo parte de este proceso de construcción de este mapa, Lucy Meconde, la Defensoría del Pueblo. Y hay otras, ahí participan la Comisión Nacional de Reparación, el IGAC, Acción Social, el Proyecto Tierras, la Fiscalía, Defensoría, en fin, toda la entidad. Hicieron esa selección de cuáles son los municipios priorizados para la restitución de bienes. Y lo que hicieron fue identificar donde hubo una mayor densidad del despojo. Si ustedes ven la zona amarilla, naranja y roja, que son los colores donde hubo mayor despojo, pues casi que toda la costa está en eso. Entonces, la invitación es abierta, esperamos que eventos de estos se sigan dando y esperamos poder seguir participando y sacando con ustedes adelante trabajo. Muchas gracias. Nos acompaña ahora Alexandra Lozano, que es subgerente de tierras del Orden Nacional del INCODER. Buenos días a todos los asistentes, a todas las personas que nos acompañan. Sé que están ya un poco cansados, entonces trataré de hacer una exposición bastante sucinta y dinámica. Agradecerles pues la invitación y transmitirles un mensaje del doctor Juan Manuel Ospina, que infortunadamente no pudo acompañarlos, pero que me mandó a mí. Empezar la exposición con dos premisas muy importantes. La primera, retomar un poco las palabras del señor ministro en un comunicado que fue muy bien recibido por la comunidad el día lunes con ocasión del tema de las pavas. El señor ministro dice, las pavas, dice él, que los procedimientos administrativos del INCODER no fueron concebidos para resolver problemáticas de restitución de tierras, sino para regular el ámbito agrario de un país en paz. Ya van a ver por qué les dije eso. Y el segundo tema, o la segunda frase que quiero dejarles a ustedes antes de comenzar la exposición, es que en los temas de restitución las cosas deben hacerse bien, y deben hacerse bien jurídicamente, porque hacerlas mal lo único que hace es que agrava las situaciones. Las situaciones que estamos hoy tratando de solucionar con las herramientas precarias que tenemos, precarias digo en lo legal, precarias digo en la institucionalidad, son problemas generados por cosas mal hechas, por dobles titulaciones, por malas adjudicaciones. Entonces, resolverle el problema a la gente mal resuelto, lo único que hace es crear falsas expectativas, ahondar los conflictos y hacer que otros que vengan luego de nosotros tengan que solucionar problemas más complejos que los que tenemos hoy en día, que ya lo son bastante. La exposición que les voy a ofrecer el día de hoy es básicamente cómo está funcionando el proyecto de restablecimiento de derechos a población desplazada, a víctimas del desplazamiento forzado en el INCODER. ¿Por qué les quiero contar eso? Porque la gente no sabe, no conoce los temas, y como no los conoce, pues no tiene acceso a esos mecanismos, a esas herramientas. Se genera, digamos, expectativas que no son, no conoce cuáles son las rutas, no conoce de dónde vienen, o sea, la razón de ser de esos proyectos o de esos procesos. Y a mí me parece que el primer paso para que podamos entender las cosas es que la gente conozca en realidad cómo son los temas.
La gente habla de plan choque, por ejemplo, y no tienen ni idea de qué es el plan choque. En el mismo ministerio no tienen ni idea a veces qué es el plan choque. Me encontré en una reunión hace 2 días con asesores del señor ministro, no estaba la doctora Jennifer, por supuesto, pero que preguntaban, ¿pero qué es el plan choque? Nadie sabe que el plan choque tiene 8 componentes, restitución es solo un componente de plan choque. Entonces, como no quiero que eso suceda, quiero contarles que este proyecto lo diseñamos en el INCODER con base en unos fundamentos constitucionales, en unos principios generales de derecho, para tratar de que mientras sale la ley, porque lo que no podemos hacer, como dice mi jefe, es decir, estamos suspendidos de términos mientras sale la ley. No, tenemos que tratar de solucionar, de ir solucionando aquellas cosas que con los mecanismos que tenemos hoy en día podamos dinamizar, organizar, arreglar. Entonces, de eso se trata esto. Es un proyecto que se diseñó tomando retazos de normatividad, de sentencias proferidas por la Corte Constitucional, de principios de derechos humanos, para poder ir dinamizando este proceso de restitución. Entonces, digamos que rápidamente el ámbito, el tema jurídico se divide en 4 partes. El ámbito de protección a población de la víctima, de las víctimas de desplazamiento, la restitución frente a la normatividad agraria, o sea, qué principios tomamos de allí o qué estamos utilizando de allí, el marco jurisprudencial que nos ordena especial atención con la población víctima del desplazamiento y un tema muy importante que es un tema de derechos de terceros. Sigamos. Rápidamente, quiero decir sobre estos 2 fallos, que son unos fallos sumamente importantes para el tema de la restitución, porque básicamente lo que nos obliga es a que todos nuestros procedimientos incorporen esos principios dentro de los procesos administrativos tendientes a realizar procesos de restitución. Básicamente lo que tomamos de la sentencia T025 es no forzar el retorno o la reubicación, no impedirlo, promover información y condiciones de seguridad y asistencia socioeconómica que estaban hablando mis antecesores aquí, porque hemos tenido bastantes casos en los que hemos llevado a la gente y la gente la han matado. Finalmente, creo que todos ustedes saben, ha habido en los últimos días noticias muy graves sobre esos temas en Antioquia y para ello entonces estamos trabajando con el Ministerio de Defensa. Se ha diseñado todo un procedimiento para asegurar que la gente retorne, pero asegurarle a la gente que puede retornar en paz, que no van a llegar y a los 3 días se va a la policía, se va al ejército, o sea, no, tienen que permanecer un tiempo allí porque pues la gente que tiene esas tierras o que tenía esas tierras pues no se va a quedar tranquilo, no les va a parecer muy, muy, muy feliz la noticia de que ya no las tiene. Abstenerse de promover restablecimientos sin seguridad, esa es, digamos, como la premisa. Y de la sentencia T821 me parece muy importante que ustedes conozcan que hay 2 principios, el DENG y el PINEIRO, que nadie, digamos, yo nunca he escuchado en ningún foro que a la gente le cuenten qué es eso, nunca. Y yo creo que la gente tiene que saber qué es eso, ¿sí? Todos los que están dedicados al tema de tierras y en fin, lo hablan y lo hablan coloquialmente como si la gente de suyo tuviera que entender eso, ¿no? La gente no sabe qué es eso. Y esos principios son muy importantes y son muy importantes porque son 2 señores, uno en el año 98 y uno en el año 2005, en su orden, que en su papel de representantes especiales del secretario general de la ONU para el desplazamiento interno formularon 2 principios muy importantes
en el tema del desplazamiento. El Pineiro, que es el DEN, que es el primero de ellos, que fue el año 98, tiene cuatro componentes importantísimos. Principios relativos a la protección contra el desplazamiento, principios relativos a la protección durante el desplazamiento, principios relativos a la asistencia humanitaria de la gente que ha sido desplazada y principios relativos al regreso y reasentamiento y reintegración de la población desplazada. El otro es ya mucho más práctico y es un principio que habla sobre la restitución de vivienda y de propiedad de las personas refugiadas y desplazadas. Entonces, ¿por qué les hablo de este tema? Porque específicamente estos dos principios establecen que la restitución es el medio preferente que se debe utilizar de reparación. Es el medio preferente. Solamente procederá la indemnización cuando ya hayamos agotado todas las posibilidades de devolverle a la gente lo que es de ellos. Solamente procederá la indemnización en esos casos. Entonces, tenemos que agotar todas las vías posibles para lograr que la gente vuelva a tener lo que era suyo. Y ya cuando sea absolutamente imposible, solo si es absolutamente imposible, procedería la indemnización. Allí seguimos con la restitución frente a la normatividad agraria. Es una normatividad bastante precaria porque es una normatividad viejita. Y por lo que ya dije, porque fue diseñada para un país en paz y no para un país en guerra. Entonces, de la ley 160, que tiene más de 20 años, tomamos un principio que es el principio de promoción y consolidación de la paz mediante la justicia social y tomamos el artículo 65 para decir que la ocupación de los baldíos no le concede derechos adquiridos a la gente, eso es una mera expectativa. Hasta que la gente no se le titula un baldío, ese baldío sigue siendo de la nación, sigue siendo de la nación. Eso es muy importante entenderlo. Del acuerdo 174 del 2009, tomamos dos artículos, adquirir un bien sin requisitos legales es equivalente a ser poseedor de mala fe. Eso es muy importante. Nosotros no podemos titularle un predio a un ocupante si antes un campesino víctima de desplazamiento ha inscrito ese predio. Eso es muy importante. El artículo cuarto habla de la ocupación de las parcelas del Fondo Nacional Agrario y para decir que además, lo mismo que pasa con los baldíos, no constituye de suyo un derecho adquirido, solo una mera expectativa de que se le adjudique. Aquí ya no es titulación, aquí ya es adjudicación. Siga. Este es el marco jurisprudencial, ya les hablé, la sentencia AT025 tiene unas recomendaciones para las entidades públicas que tenemos esa labor. Debemos favorecer y proteger a la población víctima del desplazamiento forzado, aplicar principios rectores que son los que les he mencionado antes, que prevalezca el derecho sustancial sobre el derecho formal. La T021 dice que en el caso de agricultores la propiedad está ligada con la subsistencia y la vida digna. Y hay dos antecedentes muy importantes de fallos de la Corte Suprema de Justicia que han aplicado todo este marco legal del que les he hablado. Uno, hace dos semanas suscribimos los actos administrativos para restituir el 33 parcelas en Chivolo y otro, un incidente de reparación integral en un caso de Medellín en el que el juez le dice al magistrado de el Tribunal de Antioquia que él tiene la capacidad verificado que las personas fueron desplazadas. Nos acompaña ahora Alexandra Lozano, que es subgerente de tierras del Orden Nacional del INCODER. Un señor que confesó haber desplazado gente, un paramilitar,
él tiene la capacidad, sin esperar a que se termine el proceso, de entregar, de ordenar que se le entregue la tierra a la gente. En esa instancia, en la primera instancia del proceso, no debe esperar a que se termine el proceso. Eso es un antecedente muy importante en nuestra legislación, y por eso lo traigo hoy acá en la exposición. Sí. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque hablábamos ahorita con la doctora Jennifer, hay parcelas y hay predios que tienen hasta 4 personas peleando por el mismo predio. Entonces está el primer adjudicatario que se fue o lo sacaron o no sé qué pasó. Está el señor que está ocupando en este momento, que está explotando el predio. Está otro señor que argumenta tener una escritura pública. Bueno, en fin. Entonces, en ese orden de ideas, nos ha correspondido en el INCODER analizar cada uno de esas diferentes problemáticas y trazar unos principios para el tema de la afectación de derechos a terceros, porque alguien tiene que resultar afectado en estos procesos. Construimos una metodología que ya se las cuento, es muy sencilla, y emitir, digamos, un concepto jurídico sobre cuáles son los riesgos frente a terceros en cada uno de los casos analizados. Sigue, por favor. ¿En qué casos opera? Solamente opera cuando hay privación de propiedad o posesión mediando actuación administrativa del INCORA o del INCODER, que hay muchos además, que por cualquier motivo tomó decisiones administrativas desconociendo la situación de desplazamiento forzado de las personas que eran poseedoras o propietarias de esos predios. La acción del INCODER permite restablecer derechos jurídicos de una víctima privada de su propiedad, posesión u ocupación por causa de la violencia. Sigue, por favor. ¿Cómo funciona el proyecto? El proyecto funciona básicamente mediante la recepción de solicitudes de los departamentos priorizados. Los que están priorizados en este momento son Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó y Magdalena. ¿Por qué? Pues porque es geográficamente el lugar donde más desplazamiento forzado y donde más casos de desplazamiento se han presentado en el país. Se remite copia al ministerio, todo lo que hacemos nosotros lo reciben también en el ministerio, porque hay un grupo especial, un grupo élite que ayuda al INCODER en la recolección de información en campo. Es muy importante para nosotros eso, porque sustanciar los procesos desde Bogotá pues no es posible ni es adecuado. Buenas, queremos informarle a todos los oyentes que hubo una falla eléctrica y pues ya iniciamos nuevamente la transmisión, así que continuamos en vivo con el evento. ¿Qué se hace? Se ejecuta el mecanismo elegido, la propuesta elegida por parte de la oficina asesora jurídica del INCODER o por parte de la sugerencia de tierras rurales del INCODER mediante el grupo de apoyo de Plan Choque. Sí, por favor. Esta es la metodología que se diseñó, que se está aplicando en este momento a esos 19 casos que les he mencionado. El objetivo ya se los leí y son estas las 5 etapas. Es la identificación de la zona, entonces hacemos visitas a campo, etcétera, recolectamos la información muchas veces de la fiscalía, en fin. Hacemos un informe que se presenta a todo el grupo, determinamos la actuación e iniciamos el trámite. Ahí termina el procedimiento de Plan Choque y empieza el procedimiento administrativo o se realiza la gestión a que haya lugar. El proyecto se encarga de la protección, de la proyección de actos administrativos, oficios, en fin. La firma y la decisión depende de la oficina asesora jurídica, en el caso del INCODER, de los procesos que se llevan en el INCODER, del gerente general o de la gerente del Plan Choque, que soy yo.
Dentro de las... esto es es muy importante señalar que todo esto se realiza teniendo en cuenta las competencias del INCOBER. Mucha gente nos dice, yo hago la restitución jurídica de los predios, pero la restitución material, que es muy importante, por ejemplo, en el caso de Chivolo, yo ya ordené la restitución jurídica del predio, están los actos administrativos, pero se necesita el componente de la restitución material, y la restitución material desafortunadamente no le corresponde al INCOBER. Nosotros no tenemos policía, no tenemos poder de policía, no tenemos armas ni gente que pueda realizar este tipo de procedimientos. Eso le corresponde a las autoridades locales, eso le corresponde al ejército, eso le corresponde a la policía. Entonces es muy importante entender eso. Yo les puedo, el INCOBER les puede devolver el predio jurídico, pero no materialmente. Eso es muy importante socializarlo con la gente porque eso genera muchas expectativas. Eso le genera muchas expectativas a la gente. El trámite o gestión que se surte en el INCOBER no siempre culmina con el restablecimiento jurídico de derechos. ¿Por qué? Porque, como les he mencionado acá, hay competencias de otras autoridades que tienen que entrar en el momento en que nosotros determinamos que se sale de nuestra órbita de competencia a culminar el proceso. Dale, por favor. Ya puntualmente, para el caso de la zona Caribe, el proyecto de restablecimiento de derechos a población de víctimas de desplazamiento forzado están priorizados en estos tres departamentos, como les mencioné, en Bolívar, en Magdalena y en el Cesar. Sigamos. Estos son los casos de Magdalena. Aquí están los municipios, está el número de parcelas, están las familias, está el número de hectáreas y está la fase en la que se encuentra. Entonces allí, digamos, ya están culminadas en los dos primeros, que es el tema de Chivolo, el que les he mencionado varias veces en mi intervención. Y ahí están, digamos, cada uno de los procesos y el estado en que se encuentran. Sigue. Aquí están los de Bolívar. Tenemos priorizados estos municipios, estos predios. Ahí están las parcelas, el número de familias. En algunas no tenemos esa información todavía. El número de hectáreas. Los cuadros que aparecen en blanco es porque estamos en la fase de recolección de esa información. No tenemos certeza de que esa sea la información, entonces no la podemos entregar oficialmente. Y aquí están las acciones adelantadas. Me parece muy importante subrayar el tema de Mapuján. Este es un caso que ha sido administrativamente exitoso, como lo señaló nuestro antecesor en la exposición. El caso ya está en trámite de titulación de baldío, se han tramitado y expedido todas las resoluciones, llevamos como un 60% de las resoluciones expedidas, con lo cual quiere decir que estamos próximos a tener un segundo caso de restitución exitoso en el INCOBER. La última para terminar. Y este es el predio que está priorizado en el Cesar. Todo esto para decirles que los procesos de restitución no son fáciles. No es un procedimiento administrativo, ni jurídica, ni técnicamente fácil. Entonces, yo sé que la gente ha esperado mucho, muchísimo, y que ha tenido mucha paciencia y que ha sufrido muchísimo con ocasión de los temas del desplazamiento. Pero me parece muy importante que ustedes entiendan que todo esto tiene que engranarse, todo lo que tenemos que hacer para llegar finalmente a tener un caso de restitución exitoso. Es muy complejo y se necesita de la ayuda y de la colaboración de muchas instituciones y de muchas entidades. Muchas gracias. Listo. Para finalizar, nos acompaña Hernando Toro, de la Defensoría del Pueblo. Buenas tardes ya. Infortunadamente, sé que estamos cansados. Voy a tratar de no extenderme los 20 minutos en esta breve intervención que
escuchando a quienes lo han hecho en el transcurso de la mañana, pues me he visto obligado a ajustar un poco para tratar de no repetir ideas y sobre todo voy a procurar no hacer referencia a casos de la región que son muy conocidos, sobre todo por la comunidad que ha vivido el problema y por los funcionarios que vienen trabajando para tratar de solucionarlos. Le decía al doctor Arturo Osea que me parecía muy interesante la presentación que había hecho él, pero también muy desgarradora y muy desconsoladora. Es un panorama absolutamente dramático cuando se advierte que en algunos municipios casi el 50% del territorio ha sido despojado. Y efectivamente, me comentaba él con total acierto, estamos hablando de una situación de tierra arrasada. Yo diría que de una política de tierra arrasada. ¿Y por qué digo que una política? Porque esto es el reflejo y el resultado de un desplazamiento forzado de años. Un desplazamiento que siempre hemos dicho que tiene unas consecuencias en el conflicto armado, y sencillamente generalizamos conflicto armado, pero que no nos detenemos a pensarnos que ese conflicto armado ha tenido justamente como propósito un despojo de las personas más vulnerables. Una de las personas que intervino esta mañana con toda razón decía: el conflicto hizo perder valor a las tierras, y cuando se supone que el Estado contribuye a la superación del conflicto para que quienes son propietarios permanezcan allí en condiciones de vida digna, lo que se sucede es que son otros los que se quedan con el territorio. El desplazamiento forzado y la usurpación de tierras, la usurpación de tierras como causa del desplazamiento forzado, está atravesado por una gravísima situación de violación de derechos humanos. Todos sabemos que antes que la usurpación han habido asesinatos, torturas, humillaciones, masacres, amenazas de manera permanente, que infortunadamente hoy a la fecha todavía en grandes regiones del país se viene sucediendo. Y la pregunta que surge allí, frente a una expectativa de restitución de tierras que se nos ha presentado y que, insisto, valoramos como esfuerzo del Gobierno Nacional, es: ¿dónde está la justicia? O si se mantienen o no todavía los altos índices de impunidad frente a esos casos de humillación, de despojo, de masacres, de matanzas, de asesinatos que se han sucedido. Entonces, un primer elemento que es importante tener en cuenta allí es que mientras no se supere realmente la impunidad, difícilmente podemos estar pensando en un proceso integral de restitución. Este problema afecta, el problema del desplazamiento afecta casi al 8% de la población colombiana. Es un número altísimo de personas víctimas de violaciones a los derechos humanos, que podría uno casi que pensar que ha sido una especie de contrarreforma agraria. De hecho, algunos tratadistas así lo han mencionado. Es una contrarreforma agraria o una reforma hecha en favor de los más privilegiados. Este tema, decía yo esta mañana al intervenir de manera breve, es un tema que interesa muchísimo a todos hoy en el país. Desde luego que interesa más a unos que a otros, y por el contrario tiene muchísimos detractores y muchísimas personas que le salen al paso estos esfuerzos del Gobierno Nacional. Bien acaba de decir la representante del INCODER: una cosa es la titulación, otra cosa es la restitución material. Y además de la restitución material, también lo dijo la doctora Jennifer Mojica, lo que se viene más adelante, como también lo mencionaba el doctor Arturo Osea, es las condiciones para una vida digna realmente. Desde la opinión de la Defensoría del Pueblo, estos esfuerzos del Gobierno Nacional que aquí han sido presentados se enfrentan a muchísimos escollos: a la persistencia de un conflicto armado, o por lo menos de la presencia de actores armados en las regiones que siguen ejerciendo presión sobre las comunidades y que se van a oponer a este proceso de restitución.
los intereses económicos o grandes intereses económicos y proyectos de desarrollo que riñen con el derecho de las comunidades y particularmente con el derecho a vivir dignamente. No nos oponemos al desarrollo, pero siempre nos cuestionamos por un desarrollo sostenible y por un desarrollo que respete los derechos de las colectividades. Tercero, los riesgos, con ocasión de esa presencia de actores armados permanentemente incidiendo, los riesgos para las personas que defienden el derecho al territorio. Y esa es una situación que, infortunadamente, en la medida en que el Gobierno Nacional viene planteando una política de restitución de tierras, más críticamente, de forma más crítica, se viene generando riesgos para los líderes de población desplazada que procuran la restitución de los predios. Y eso nos hace pensar inmediatamente en cuál es la política integral del Gobierno Nacional para la restitución de tierras. Vemos, insisto, esfuerzos muy sobresalientes del Ministerio de Agricultura, del INCODER, de la Comisión Nacional de Reparación, de las entidades que aquí hoy han intervenido, pero creemos que hay otras dependencias y otras entidades del orden nacional y del orden territorial que tienen que sumarse a este esfuerzo. Me estoy refiriendo, entre otras, a la responsabilidad que le cabe a la fuerza pública de brindar protección, protección a los líderes, protección a las comunidades y contribuir a hacer efectiva esa restitución material de que acababa de hablar la representante del INCODER. Y tengo también que decir que, infortunadamente, por varios casos que conocemos en la Defensoría del Pueblo a lo largo y a lo ancho del país, no advertimos una política integral de restitución en la que participen con diferentes componentes varias entidades del Estado. Tampoco advertimos una real y eficiente articulación nación-territorio. Tenemos que señalar que en los niveles departamentales y en los niveles municipales, así lo ha señalado en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional, pareciera que este tema de desplazamiento y restitución de tierras lo relegan algunas entidades del orden territorial a las entidades del orden nacional. Pareciera que fuera un problema que se maneja o que se debe manejar y solucionar desde Bogotá, cuando en muchas ocasiones también servidores del orden territorial han tenido responsabilidad por los hechos de violencia y por los hechos de despojo en todo el territorio nacional. En ese orden de ideas hay una débil articulación nación-territorio y hay una débil política de protección, porque si bien el Ministerio del Interior y de la Justicia tiene un programa de protección a líderes, de protección a defensores de derechos humanos, las medidas adoptadas, tanto para brindar protección individual o colectiva, tenemos que decir que no son suficientes y que no han arrojado los resultados que la comunidad toda espera. En ese orden de ideas, queremos plantear durante todo este seminario, porque hay otras dos intervenciones desde la Defensoría del Pueblo, una desde el sistema de alertas tempranas y otra desde la Delegada de Derechos Colectivos, que se ocupa de, entre otros, el tema de tierras. Queremos presentar y plantear, digo yo, durante todo este seminario, algunas recomendaciones de la entidad. Con la intervención del representante del sistema de alertas tempranas se podrá advertir cuántas veces se siguen insistiendo en presentar situaciones de violencia y situaciones de riesgo en la Costa Caribe, en los departamentos de la Costa Caribe, sin que hayan sido adoptadas medidas efectivas de protección a la comunidad. Y eso, insisto, contrasta con una política que debería ser integral en favor de la población desplazada. Lo primero, a manera de recomendaciones, insisto, es ajustar el diagnóstico del contexto regional. Aquí creo que nos han presentado una muy juiciosa aproximación a la realidad local. Sabemos que sería un diagnóstico mejor o mayor y mejor elaborado con el complemento que puedan hacer las comunidades sobre la materia.
creemos que es importante, frente a cada uno de estos casos, procurar la identificación del riesgo que corren los líderes y las comunidades, para a partir de elaborar ese diagnóstico del riesgo que corren las comunidades y los líderes, elaborar entonces los planes de protección. Los planes de protección colectivos e individuales. Es bien importante que frente a cada uno de estos casos identificados como prioritarios para la restitución, prevista la protección de los líderes, se vaya también avanzando en la realización de la justicia para superar la impunidad. ¿Quiénes fueron los responsables del despojo? ¿Quiénes están detrás de esos actos de violencia? ¿Y quiénes están hoy teniendo de mala fe, poseyendo de mala fe los predios que han sido abandonados por las comunidades? Frente a cada uno de estos casos también, ¿cuál ha sido la responsabilidad de los servidores públicos que por acción o por omisión están comprometidos con el despojo en la Costa Caribe? También aquí ya se ha hecho alusión al tema. Creo que ampliamente conocido es por la opinión el compromiso de agentes estatales. Sin embargo, para ellos todavía no se vislumbran responsabilidades penales ni responsabilidades disciplinarias. Y finalmente, ¿cuáles son las condiciones para una vida digna en esos sitios donde se pretende realizar los retornos o donde se pretende la restitución de los predios? Sin un esquema que complete, por decirlo de alguna manera, la implementación de la política pública estatal, cualquiera de estos esfuerzos no va a arrojar los resultados por todos esperados. Muy importante la identificación de los predios, pero necesitamos la restitución material. Muy importante la restitución material, pero necesitamos la protección de los líderes y las comunidades. Muy importante la protección de los líderes y las comunidades, pero necesitamos la judicialización de los responsables. Muy importante la judicialización de los responsables, pero necesitamos condiciones de vida digna hacia el futuro. Y eso supone un acompañamiento institucional. Creo por eso que en el escenario de las mesas de tierras, en los niveles departamentales, ejercicios que tienen que fortalecerse, la participación de las comunidades es muy importante. Pero no la participación solamente haciendo presencia, sino efectivamente teniendo en cuenta sus intereses, sus propósitos y las propuestas que ellos allí presenten. Desde la Defensoría del Pueblo abogamos porque esta política pública en materia de restitución de tierras sea una política pública con enfoque de derechos y con real participación de la comunidad. No les quito más tiempo. Buena tarde.